siguiente batalla está conformada por las voces de... ¡Chan, chan, chan, chan! María, María, si no me quieres, no me importa, María. ¡Chan, chan, chan, chan! Y si no me equivoco... ¡Fabián! Quiero volver, volver. Esa batalla, rezarle a la Virgen porque son muy amigos míos y que no nos vaya a dar tan duro. Estos muchachos tienen una particularidad y es que tienen el ritmo en la sangre, tienen el flow, tienen el swag. ¿Pero es que les gusta el reggaetón? Les encanta el reggaetón. No te puedo creer, ¿en serio? ¿Les encanta el reggaetón? Pues nos gusta más la ranchera. ¿Qué vamos a hacer? Porque estuvimos consultando a los grandes del reggaetón y nos recomendaron una canción muy especial para ustedes. Cosita, mamita, cielito lindo. ¿Cómo se llama? ¡Cielito lindo! En esta batalla nos tocó Cielito lindo, que es una canción muy bonita de uno como un hombre, como un macho, de conquistar a una niña. ¿Ustedes para qué consideran que son buenos? Tú, Juan Carlos, ¿cuál es tu fortaleza? Por lo coqueto. ¿Por qué no me muestras algo de lo que haces? ¿Cómo es? La culpa tengo de quererte, María. Ahí caen. ¡Gracias! La fortaleza de Juan Carlos es que ese niño le pone sentimiento. Bueno, Fabi, ¿cuál sería tu fortaleza? Pues, mi porte, ¿no? Oh, este figurón macho que tienes. Cuando te gusta así una niña, ¿cómo haces tú? Por ahí tengo enamoradas. ¿Y tú, Cristian? Mi potencia. Danos una muestra. Un poco de esa potencia. De la noche a la mañana. Ok, ¿sí ves por dónde va la cosa? Bien, ¿y cuando te gusta una mujer? Pues la miro así de redón. Cristian es como un volador. Me sorprendió cómo es lanzado. No le tiene miedo a nada. Vamos a empezar con Cielito lindo. Porque cantando se Cielito lindo los corazones. Pero tico, nos acabamos de dar cuenta aquí que hay una nota que nos queda muy alta. Vamos a bajarla un poquitico. ¿Bajamos un tono completo o medio tono? Un tono. Medio tono. Juan Carlos, ¿estás bien? ¿Sabes lo que es medio tono? Ellos decían que sube, baja, pero yo sé poco de eso porque yo no he hecho clases de música. Oye, pero tú eres capaz. Yo vi tu audición y tú eres capaz sobrado. Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Esta batalla va a estar fuerte porque aquí hay mucho talento, pero yo le voy a meter fuerza. A mí me parece muy importante que los niños de nuestro equipo no solamente se están destacando por ser talentosos, se deben destacar por ser buenos competidores, buenos jugadores y buenos amigos. Bueno, entonces empecemos por darnos un abrazo. Confiamos en ustedes. Es verdad, ¿eh? Los tres cantamos muy bien. Va a estar muy difícil, pero yo sé que tengo talento y quiero darla toda en el escenario. ¿Cómo están para esta batalla? Yo he encomendado a la Virgen de Guadalupe. ¿Tú? Yo calientito para la batalla. Yo como un cuy. Eso me gusta muchísimo. Ahora quiero que miren para allá porque ustedes ya conocen ese letrero. ¡Ore, más rancheros que nunca! Y desde Bogotá, con apenas 11 años, llega una voz que explota cuando canta. Él es Fabi Martínez. Se enfrenta al rugido de un león que viene directamente desde Cúcuta. Él es Cristian León. Y desde Córdoba, Nariño, con el amor por su tierra y dispuesto a cosechar triunfos, él es Juan Carlos Hernández. Y las únicas batallas que deberían existir son las musicales. Que comience esta ahora. Se alegra.
cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Gracias a estas tres estrellas. Una decisión muy complicada, la que tiene el maestro Andrés Cepeda. Vamos a ayudarlo un poquito y escuchemos la opinión de Fanny Lu. Ay, qué encanto, la verdad. Por ejemplo, Juan Carlos, me gustó mucho tu actitud. Me gustó mucho cómo interpretaste la canción corporalmente. Por las tres voces increíbles y cualquiera de los tres que se quede aquí, o sea, que yo me voy a lavar las manos como Poncio. Concha, los tres son divinos. Te felicito por esta batalla tan bonita. Gracias, Fanny. Impresionante su calidad vocal. Me gustó de Fabi los matices que utilizaste cuando te tocó hacer el verso. Saliste con toda, es una batalla y finalmente, pues creo que los tres tienen los puntos para ganar. A ver, Gusi, dime algo, dime algo. No, André, es que es muy difícil porque los tres, cada quien tiene su particularidad. ¿Tengo que decir un nombre? No, si quieres, por favor, ayúdame. Fabi, me puedo quedar con Fabi. Ok, súper. Yo voy al grano, Andrés, y siento que Cristian, a diferencia de los otros, tiene un dominio de voz increíble. Gracias. O sea, se siente que sabe lo que está haciendo con la voz que él tiene. Me parece que más adelante podría sacarle fruto en diferentes géneros musicales, así que me iría yo por Cristian. Gracias. 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 Yo también voy a ser un poco más sustancioso y más corto en lo que quiero decir, pero definitivamente a mí Juan Carlos me parece muy arrollador y tiene una actitud que se destacó en la batalla. Es verdad. Te ayudamos, ¿no? Sí, quedamos igual. La indecisión es el factor común. Pero para eso tengo yo. Para eso está el maestro Diego Torres. A mí me gustaría irme a tomar un café porque en este momento realmente está incómodo. Es el momento donde hay que enfrentar la situación. Sí, totalmente. Son tres estilos bien diferentes, ¿no? Por eso es muy complicado. Yo creo que la actitud de Juan Carlos es notoria. Parece que tiene 50 años ya cantando en escena, ¿no? Por esa entrega. Muchas gracias. Muy bien. Fabi tiene lindos matices. Es muy lindo cuando canta suavecito, abajo. Y realmente lo que me sorprendió de Cristian es el fraseo. Y muy seguro también, ¿no? No necesitó de mucha grandilocuencia, sino como diciendo, bueno, acá yo vengo a cantar, ¿no?
Así que, no sé, Andrés, la tenés muy complicada, ¿no? ¡Ah, yo! O sea, creo que lo que dije no sirvió para nada. Te trajimos desde Buenos Aires. ¿Para qué? Esto. ¿Qué? Yo creo que Cristian tiene un futuro muy interesante y creo que si él logra darle un poquito de interpretación, tenemos ahí un cantante importante, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Perfecto. La última palabra la tiene el maestro Andrés Cepeda. Es difícil escoger, me gustaría que los tres continuaran. Pero me di cuenta que uno de los tres cantó tan bien las notas altas como las notas bajas. Uno de ellos lo hizo. Esa voz es la que yo quiero escoger para que continúe con nosotros en La Voz Kids. Esa voz es la de... Juan Carlos. Muchas gracias por apoyarme. Hicieron muy, muy bien. Por favor, perdónenme por tener que escoger entre ustedes tres. Muy bien. Hicieron muy bien, muy bien. Quiero que les vaya muy bien y que no se desanime. Gracias. Mándenle un abracito a su compañero. Gracias, me siento muy feliz, es algo muy importante para mí y muchas gracias a mi familia y a toda mi Córdoba Nariño. Cristian, Fabi, para nosotros ha sido un privilegio tenerlos aquí en el Diamante de La Voz Kids. ¿Qué es lo más bonito que se llevan de aquí? La experiencia. ¿Y tú? Bueno, pues conocer a las maravillosas personas que son los jurados y que nos llenan como de experiencia y de valor para continuar en nuestra carrera musical. ¡Eso! Yo los felicito, de verdad que hicieron una labor increíble. Perdóname por tener que escoger, para mí también es muy duro, pero de verdad que fueron muy, muy buenos y queremos que sigan adelante en esto porque se merecen muchos triunfos y muchas alegrías, ¿ok? Así es. Solamente es un escalón más en su carrera artística y merecen toda esta gran ovación del público. ¡Vamos! Y yo quiero decirle a Juan Carlos que la saque adelante, papá. Tenemos un ganador. Yo creo que logramos hacer una muy buena batalla y la dimos toda. También un poco de tristeza, pero ahí se aguanta. Esto ha sido una experiencia muy bonita. Aquí no se viene a perder, se viene a ganar. La Voz Kids.